Detrás de la habitual multitud de monjas recién casados y fieles en la audiencia general semanal del Papa el miércoles surgió un invitado sorpresa, el hombre araña. Vestido con su clásico traje, se sentó en la sección VIP gracias a su trabajo como voluntario que visita a niños enfermos en los hospitales. El hombre detrás de la máscara se llama Matías Villardita, un trabajador portuario de 27 años de Savona, localidad en el norte de Italia. Él es fundador de Superhéroe Incorsia, Superhéroes a Punto, una asociación de voluntarios disfrazados de superhéroes que visitan a los jóvenes pacientes a los hospitales para regalarles una sonrisa. Fue muy emocionante porque el Papa Francisco entendió inmediatamente mi misión, dijo. Le di una máscara que ya no uso como señal para decirle que a través de estos ojos veo diariamente el dolor de los niños enfermos en los hospitales. Le pedí que rezara por ellos y sus familias que realmente necesitan sus oraciones. Al final del evento semanal, el hombre araña conoció al Papa Francisco y luego se detuvo para tomarse fotos con algunos fans. El año pasado, Villardita recibió el título honorífico de Caballero de la Orden del Mérito de la República Italiana por su altruismo y contribución. Anne-Marie García, Associated Press.